Seis meses después, el gobierno cubano se integró al equipo de investigación, realizando una nueva exploración del lecho marino con el uso de un robot, que tomó muestras del suelo y determinó que las piedras de los megalitos no eran típicas de la geología cubana, y además encontró una gruesa capa de ceniza volcánica a pesar de que en la zona nunca se ha descubierto un volcán. Según el geólogo Manuel Iturralde, representante del Museo Nacional de Historia Natural de La Habana para tal investigación, en el lugar se encontraron estructuras lineales elevadas que podrían coincidir con caminos y pirámides. Estas estructuras tienen forma de cuadrados que se repiten. También hay una forma semielipsoide en el fondo y un cuadrado perfecto con una cruz en el medio, es decir, toda una serie de estructuras difíciles de explicar como naturales.